Matienzo al 3400, una nueva entradera o un intento de entradera. Dos delincuentes ganaron tras violentar la puerta de la casa del interior de esta vivienda. Se encontraron con que el propietario del mismo es un agente policial que logró extraerlos del interior de la propiedad hasta la vereda, donde hubo un intercambio de disparos. Un joven delincuente de 22 años perdió la vida. Esto ocurrió precisamente cuando su cómplice, al notar que el uniformado estaba armado, comenzó a gatillar, aunque no tuvo suerte a la hora de que se ejecutaran los proyectiles. La persona fallecida, de 22 años, quedó obviamente en la vereda y fue rápidamente asistida por personal sanitario, aunque ya había perdido la vida. Las marcas, las huellas de otro violento hecho policial quedaron en las inmediaciones de esta propiedad, reiteramos, de calle Matienzo al 3400. Nos encontramos allí la situación de una persona muerta en la entrada de una casa. Policía científica estaba en el lugar. Lo que se pudo constatar es la cerradura de ingreso a la casa violentada, un disparo sobre el lateral de la puerta a la altura del metro y medio aproximadamente, una vaina en la vereda del lugar y una moto al lado del cuerpo. Además, al lado del cuerpo hay un revólver. Las llamadas al 911, los dos primeros llamados, que son casi al mismo tiempo, uno es de una vecina que escucha los disparos y el otro es del propio policía, que daba aviso y pedía que se haga presente la policía en el momento porque él había tenido un intento de robo y había fallecido uno de los delincuentes. El otro escapó del lugar. Y eso es lo que señaló este hombre. La casa de esta persona, de la persona que sufrió el robo, en teoría el personal policial, divide una sala de living a la calle, una puerta que era la que se violentó. Ingresaron, según su relato, los delincuentes a este living y él en ese momento los logra sacar afuera. Ahí es cuando, según lo que dice, una de las personas le dice: tirale que es policía. Según su propio relato, que le dijo al personal de comando cuando llegó al lugar. Estamos hablando de una distancia de no más de 2 metros entre el living y la calle. El cuerpo estaba a escasos un metro, 2 metros sobre la vereda. ¿Usted entiende que esto fue en legítima defensa? Vamos a esperar todos los documentos que necesitamos para firmarlo.